Luego de 2 meses de intenso trabajo, los especialistas y conservadores del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu lograron recuperar el Camino Sagrado, un importante tramo de la red vial prehispánica que comunica el conjunto arqueológico de Chachabamba con la zona de Huinhehuayna. A partir del 1 de junio se ha reabierto el tránsito de los visitantes en este tramo. Veamos el informe. Camino Sagrado a Huinhehuayna. En un capítulo anterior recorrimos parte del camino Inca rumbo a Machu Picchu. Partimos del kilómetro 82 hasta encontrar kilómetros más arriba un hallazgo sorprendente. Esta vez iniciamos nuestra caminata desde el kilómetro 104. Esta ruta es denominada desde tiempos antiguos como el Camino Sagrado a Huinhehuayna, palabra quechua que significa por siempre joven. El camino se vio afectado por las intensas lluvias que provocaron el 24 de marzo un deslizamiento de tierras, habiendo hecho colapsar parte del camino Inca. Para llegar a Huinhehuayna, cruzamos un puente que fue tratado con brea y arena. Al rato, llegamos al control de Chachabamba. Este lugar es muy acogedor. Cuenta con los servicios básicos y un amplio jardín donde el visitante puede descansar plácidamente. En estos momentos nos encontramos acá en nuestro puesto de control de turismo, en el kilómetro 104 Chachabamba. El personal que contamos actualmente están prestos y atentos para poder recibir desde el 1 de junio la atención al turismo, el paso por Camino Sagrado hacia Huinhehuayna, a la Llajta Inca de Machu Picchu. El sitio arqueológico de Chachabamba es una formidable construcción inca. En su interior nos llama la atención una roca labrada. Se trata de una huaca escalonada, donde el personal de nuestra institución labora incansablemente. Nos encontramos en el conjunto arqueológico de Chachabamba. Efectivamente, acá nos encontramos al frente de la huaca ceremonial que se ubica en este monumento de Chachabamba. En tiempo de nuestros antepasados, este espacio sagrado cumplió una función muy importante, cual es muy probablemente culto al agua. Aquí tenemos el río sagrado que es el Huilcamayo. El otro río que viene de la parte superior de Fuyupatamenca, por esta quebrada de Chachabamba, también igual entonces está ubicado justamente, asocia lo que es el río sagrado, como también este margen también, igual. Entonces quiero indicar, de acuerdo a las investigaciones arqueológicas en esta zona, se está realizando trabajos de programa de investigación arqueológica y aparte también este sitio cumple una función tan importante en la ideología andina como cultural al agua. El personal de la red de Camino Inca del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu realizaron la reposición de puentes, barandas, habilitación de drenajes, extracción y eliminación de raíces y vegetación en el entorno de las estructuras arquitectónicas. Así también se ejecutaron trabajos de conservación y mantenimiento de los monumentos arquitectónicos de Chachabamba, Huinhehuayna, Intipata y Choquesuisui. En Chachabamba encontramos en su estado natural una planta muy especial, la mamá coca. Imagino que estuvo allí por mucho tiempo. Ella parece hablarnos y augurarnos un buen camino. Efectivamente, tuvimos un buen viaje, adornado por orquídeas que nos sonríen al pasar por su lado.
A esta hora, el sol está en su cenit y empieza a calentar terriblemente. Felizmente encontramos unas cabañas totalmente renovadas que nos cubren y dan descanso mientras apreciamos el maravilloso paisaje. Ver esta choza está usada la roca natural, ¿no? El acabado del trabajo integral de esta choza, como podemos observar, todo el maderame se ha hecho en la restitución total. Igual también el techo, la paja, los rollos también igual, carrizos todo, ¿no? De forma integral. Está, se encuentra actualmente en buen estado de conservación. Los pisos también, donde pueden descansar los pasajeros, podemos ver, ¿no? ¿No? Como con tranquilidad, luego continuar su viaje los visitantes, ¿no? Estamos cerca de Huñahuayna. Escuchemos a Francisco Huarcaya relatarnos el evento del 24 de marzo. El evento que ha pasado en esta quebrada ha sido justamente en marzo, 24 de marzo, que lamentablemente ha venido un huaico de la parte superior y arrasó pues toda la quebrada. Lamentablemente, como digo, son problemas naturales, que arrasó el camino 20 metros lineales, la cual inmediatamente se ha dejado inhabilitado este tramo durante 2 meses. Nosotros no hemos realizado el trabajo de inmediato. ¿Por qué? Porque la lluvia continúa y había también en partes de este tramo desprendimiento de rocas, inaccesible. Por tal razón hemos esperado que pase todavía temporada lluvia, luego hemos empezado a realizar trabajos preliminares. Teníamos que juntar material para hacer trabajos en los puentes, trabajos en los tramos, para hacer pie de muros, cosas, ¿no? Exclusivamente en esta quebrada nos ha llevado tiempo, porque son 20 metros lineales que arrasó el camino. Teníamos que buscar material, piedras nuevas para poder realizar muro de contención, soporte del camino. Muy cerca ya del lugar fuimos honrados con una torrencial lluvia que nos animó a seguir adelante. Recorrimos por el lugar del siniestro, comprobando una vez más el poder de la naturaleza. Lluvia, nuestros trabajadores esperan que pase. Finalmente, ya en el sitio en Huñahuayna, un arco iris y una llama nos dan la bienvenida. Es indescriptible la sensación que se percibe en este lugar sagrado.
muchacha, pero a mi mamá que la voy a traerme. Soy muchacha, traerme la toalla chata. Solo queda disfrutar del aire puro y de la energía que irradia este hermoso paisaje cultural. Muy bien, nos encontramos en Huiña y Huayna. Este es el equipo que ha reconstruido todo el tramo que ha sido afectado por aquel deslizamiento de tierra que conocemos como Huayco, pero la naturaleza es así y no podemos enfrentarla, sino más bien adaptarnos a ella con mucho cuidado. Son estas las personas que han hecho posible que el camino sea restituido. Gracias a la labor y al esfuerzo de cada uno de ellos, podemos hoy día sonreír y estar juntos otra vez. En la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, laboramos incansablemente para el deleite de todos los cusqueños, peruanos y latinoamericanos.